Ay, ya empezó. Así de, pasa la batuta, cabrón. ¿Cómo manejaste todos estos? A ver, creo que podemos mejorar más. ¿Qué? Al revés, güey, que no salga él. Podemos mejor, güey, pues ¿qué hacía? A ver, dime. Lo traicionaste. Era más tu necesidad de trabajar y de alimentarte que tu necesidad de estar con nosotros. Es nuestro problema. Pues sí, con pobre, eso de que todos mundos, te puedes acostumbrar a cualquier cosa, sí, menos a no comer. Y aparte, bueno, el programa se quedó en buenas manos, pero como todo lo que se va tiene que regresar al meme. Y aquí ya estuvo. Van extrañando esa etapa, lo sé. Es como, bueno, es como todas estas cosas de ajustes que ya habíamos por ahí. He tenido conversaciones y muchas cosas, lo que íbamos a hacer, que al final de cuentas no hicimos ni una ni otra. Pero más es la necesidad de comer y de sobrevivir para otro día. Estamos igual de jodidos. Ya, pero bueno. Ya regresamos, ahora sí, todo el crew. Ya si el compañero Rivas no quiere venir. Que por cierto, pues un saludote porque ahí anda su mamá enferma. Sí. Y pues donadores de sangre, más que nada, no sé si les pudo. Yo porque tengo las molas picadas. Al parecer el martes la operan ya la señora. Esperemos que salga todo. Un abrazote al compañero Rivas y a ver cuándo entra. Pues los mejores deseos, ¿no? Para que pues en esa situación que está su señora madre, pues no pase mayores complicaciones. Retomando el rumbo aquí, pues la frase, frase matona. Siempre la cagamos. Dila, güey, porque sí. De Tepexpan de la Sal. Ah. Ya está mejor. De Jalisco para el mundo y de Guadalajara para el universo, ahora sí. Sin desde Tecolumbio de las Manzanas. Desde casi dos meses o más, dos meses de inactividad. Volvemos otra vez a estar el club reunido. Y pues por ahí un saludo al señor Víctor Rocas, al club del Círculo de Escritores y Periodistas del Estado de Jalisco. Índice político con el señor Víctor Rocas. A Aurelio Nuño, al presidente Enrique Peña Nieto. Sí, a todos ellos. A todos los falsos damnificados. Porque sin ellos. No sería, gracias, amigo. Porque sin ellos no sería este programa. No, que no habría noticias. No habría noticias. Un saludo. ¿Cómo se llama el que despidieron de la FEPADE? ¿Qué pasó? ¿A Lozoya? No. Lozoya es el que estaba investigando el fiscal de la FEPADE. Ajá. ¿Cómo se llama? La FEPADE. La FEPADE. Bueno, un saludo también a él, que ya pasó a nuestro club de desempleados. Véngase para acá. Pero pues ellos tienen prestaciones, Nico. Tienen algo que nunca vamos a tener nosotros. Cuando te despiden, ¿no? Y ahora sí, ya no lo hacemos los miércoles, ahora sí lo vamos a hacer junto con Pegado. El encabezadón vuelve, ¿y cómo? ¿Con todo? Con Trump. Largo y por el ojo. Como siempre. Y pues todo lo que le ha caído con lo de Eminem, que ya lo decías, que pues ese rap, yo no soy tan fanático de Marshall Mathers, del señor Eminem, la verdad no me gusta sus rolas, no me gusta, pero de lo que hizo como un acto político, pues es obvio, ¿no? Ya se estaba tardando. ¿Cuántos no les ha tirado? Pues ya le tocaba. Número dos, ya sabías en lo que te estabas enlistando. Sí, esas fueron las palabras que les dijo Donald Trump a la viuda de uno de estos cuates que mataron allá en un atentado en Níger, cuatro marines que mueren en una emboscada. Y que pues bueno, pues Donald Trump tan fino, ¿no? Como siempre. Tan propio, tan educado. ¿Qué esperaban de Donald Trump? Sí. Por ahí en el Twitter un cuate lo troleó y dijo, es obvio que ya encontramos la cinta esa del Golden Shower, el P-Tape, ya lo encontramos, y Donald Trump se echó de cabeza el mismo, o sea, que sí hay una cinta. Sí, hay una cinta. Rusia o alguien, quién lo sabe, ¿no? Y pues otra que ahorita me pasó al costo, la poderosa, fue los Panama Papers, ¿se acuerdan aquella vez que estuvimos diciendo que si nos dieran el 1%, del 1%, pues la que lo destapa era Daphne Caruana, que pues muere en este atentado, que nos hace ver que pues... No, pero estuvo manchado. Que pues obviamente... Que voló a un campo. Ahí en Mali, pues hay presencia estadounidense por ahí, hay musulmanes por ahí, y suena muy extraño. El FBI está investigando. El FBI está investigando ahora quién la mató y no todo el zurradero que había de todo esto. Una de las cosas que no pudimos decir la semana pasada y que no voy a ser tan largo, encabezado, fue de los independientes, y por ahí nos invitaron a su servidor, y a ver si nos puedo meter después, a Radio Morir, por ahí si se pueden sintonizar el próximo jueves a las 3 de la tarde, punto de retorno al programa. No tenemos muy buenas experiencias con la radio, por eso sí estaba bastante renuente, así como que neta quieres que yo no tengo yo esa suerte,
de que un proyecto entra y de repente... Ah, ya me acordé, sí. No vayan a... Radio Pelonchas. Radio Pelonchas, ya lo dijo. Pero parece sí, que ahora sí, este... Un saludo al monje, tú eres el Radio Pelonchas, cabrón. Fue la invitación de un amigo, Toño Bolero, un saludote. Y pues nos vamos a ver ahí, este, pues el programa dura una hora, de 3 a 4 de la tarde. Próximo jueves, Mirta Zeus. Regreso en un rato, voy a calentar las tortillas. ¿Qué vas a servir? Porque no he comido, cabrón. Ahí échanos algo. Y bueno, algo de lo que vamos a hablar del pisoteado. ¡Ese boludo! Beso en el orto, brother. Este... Y pues lo que íbamos a hablar del síndrome Castañeda, que fue lo de los independientes, ¿no? Que todos están lanzando para independientes. También la señora de las tortillas, Memelas quiere aventarse para independiente, sí. El señor que lava los platos en... Y de ahí, bueno, las bromas del licenciado nos hicieron esperar, ¿eh? Licenciado Cantinas, abogado Trinquetes... Aborrata, abogánster, no sé. Yo lo puse en un contexto, porque pues obviamente me gusta también echarme carrilla a mí mismo. ¿Qué es peor? ¿Un abogado que aun como se dé, cuando se ponga no luce, o un loser que tiene su segundo aire nomás poniéndose un traje Hugo Boss? Cortesía de Pedro Ursúa, cómprenle a él, ¿eh? Tiene el mundo pepón. Se vi, que no, por cierto, este traje ya se desvaló, ya no vale ni el 10% de lo que valía. No, de hecho subieron, lo que pasa es que como no hay tallas grandes, y al ver así la varita de Nardo, que es tu servidor, oye, ¿cómo? Es una lona Hugo Boss, ¿eh? No le estamos haciendo publicidad a la marca alemana, sino a quien la vende, quien San Juan de Dios. Vayan y visítenlo. Y pues bueno, los independientes que empezaron desde Jorge Castañeda Guzmán, que les comentaba yo a ustedes, que fue el primer candidato ciudadano, no independiente, ciudadano, a la presidencia de la República, y en ese tiempo, el ya extinto IFE le corta las alas y dice, ¿sabes qué? Pues tú no vas a ser candidato, ni ciudadano, ni independiente, ni Hare Krishna, ni X, O, Y o Z. Y pues, pero se quedó el precedente legal que se podía, que algún ciudadano pudiera aspirar a una candidatura. Y después vimos que no, porque pues empezaron a salir candidatos patito. A ver si quieren hablando de candidatos patito. Yo estaba todavía en el búnker, no me di cuenta, francamente, y es algo que creo que no. Los signos mismos acarreados, lo que decíamos, es una señora que no tiene conexión, no tiene simpatía con la gente, o sea, no va a tener ese impacto. O sea, Margarita Zavala no va a ser presidenta en base a su popularidad, ni en base a sus propuestas. Si lo llegaran a hacer, sería otro mega fraudezote, o sería no sé qué cosa están cocinando. Los independientes les caen ahorita en esta elección como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque vamos a tapar toda esta... ¿por qué ya no le tiran cajeta a Peña? ¿Qué más le podemos tirar a un hombre que desde que entró ha hecho todo lo que ningún presidente hizo? ¿Ustedes saben ¿No sabes por qué Peña Nieto nunca ha ido a Tequila? ¿No? No. Porque es tan pendejo que si se mete a un sembradío de agave, se va caminando de espaldas y se ensarta solo. Sí, o sea, me refiero a esas... O sea, ya los regañaron. No, pero creo que desluces mucho si hablas de lo mismo. Por ejemplo, ha sido una falta de sensibilidad con los damnificados, ha sido una falta de sensibilidad con todos los sectores sociales, ha prometido cosas que no, o sea, realmente se nos irían 4 o 5 programas de estos en tratar de decir cosa por cosa. Si tú lo que ves en Facebook o lo que ves en YouTube no te basta... Incluso lo que dice y la manera en la que se le nota ese rictus que el hombre ya no quiere ser presidente. Y yo le podría decir la frase de Trump: ya sabías para qué te enlistaste, güey. O sea, esto era a lo que le ibas a tirar. Ya sabías en lo que le habías firmado cuando juro solemnemente hacer cumplir la Constitución, que al final de cuentas a todo el mundo le vale madre. Y cuando lo demandan, ¿sabes qué? Vete a la chica. No, es mi mandato constitucional. Es muy cansado hablar de lo mismo, sí, por eso trata uno como decir, a ver, ahora quién la arregló. Enrique Jiménez, mi mamá no me deja ver el programa. Escóndete en el closet. Bueno, es que no cabes. No cabes.
cabes, Enrique. No ha salido de él, güey. Ahí ha vivido toda su vida. Un saludote a mi troll favorito, Enrique Jiménez. Gracias, Master. Y sí. Y el más culo también, porque lo hemos invitado por lo menos una veintena de veces. No, ha querido venir. Le dio pánico escénico, ¿no? Ya que estuvimos ahí en la comida con Gabriel, no quiso salir, pero bueno. Pero bueno, ya podremos. Saludos a Enrique Jiménez. A Odith Musician, que es uno de los más activos, sí, también. Saludote, que es de los que más Nach. Amigo Nach, y nos echamos una chela. Y pues bueno, ahora después de que se tapa, después de Jorge Castaña, se destapa todo esto, viene toda la caballada de independientes, y entre ellos el único que luce decentemente es Pedro Kumamoto. Pero también, yo como le decía a varios cuates en el círculo, yo no me trago eso del independiente que solo se gastó 18 mil pesos en una campaña. Para tener una campaña debes de tener un equipo, una logística. Y la política es un negocio, a final de cuentas. Ahora, quiere brincar a senador y ya dice que no le gusta que le digan chapulín. Más de fácil, terminas tu legislatura como diputado y la siguiente la puedes pedir para senador. Pero estás agarrando tu momentum político. Tienes el alcance y el empuje, claro que lo vas a hacer, pero desde ahí, al menos por sentido común, ya eres un chapulín. Te guste o no, y créeme que te la están fiando, porque te pudieron haber dicho cosas mucho peores, o incluso yo te la pude haber puesto todavía más cabrona. ¿Para qué ser senador cuando ni siquiera como diputado has logrado sacar más cosas? O sea, todos los medios los tienes a favor y no has aventado más cosas. Sin el voto no hay dinero, o sea, es prácticamente lo mismo que pudiste haber hecho tú. Llego yo y me rebajo el sueldo, sí, y las prestaciones, las dietas, el celular, la gasolina, el salario, el sobresalario, el seguro médico, los gastos mayores, el seguro de vida. ¿También eso los vas a cortar a la mitad o nada más el sueldo? Porque en ese caso yo me puedo lanzar independiente, páguenme los 78 mil pesos que gana un diputado y quítenme todo, el celular, la gasolina. Y entonces verán que con el puro salario te alcanza. Y no debes de tener todos estos, como decía Noroña, todos esos sobresueldos y prestaciones que son groseras. Pero bueno, eso es lo que Castañeda provocó desde el 2006. Gana en un mes lo que gana un trabajador común en un año. Es la misma parte de la burocracia faraónica, ¿no? Lo vamos a... Presidente, en 2024 Pedro Kumamoto tendría 34 años. Tendría que tener 35. No puede ser presidente. O creo que algo así. Para el 2024. Necesitaría estar casado. Creo que ya no. Porque igual, si va con Televisa, le dan una actriz que le haga ahí la campaña y luego se casa. Amor Express, ¿no? No, y luego ya vienen con casa incluida. Ya vienen con casa incluida, Casablanca. Ahí está el Gerber mocoso de Chiapas. El de Lasco. Nadie sabía, y al después estaba casado con Anaí. Estaba uno de los presidentes del PAN, que era César Nava, que se casó con una chavita que estaba en un grupo de esos de niñas que nada deslucen, pero se casó con una de esas. Y así, un amor express. O sea, para la política. Porque ellos creen que vote, o sea, votar por un soltero va a ser desmadre. No, ven el desmadre que están. Cásate con un soltero, perdón, casar un soltero que va para presidente. Mejor déjenos soltero, va a robar para uno, no va a robar para toda la familia, los cuñados, la suegra. Los 8 hijos. Que robe uno, que roben todos. Si sale mi hermana es contratista. Tere Covarrubias, un saludote. Enrique Jiménez, mejor faro para 2024. No creo que le alcance tanto. Nah. Un momento político. El faro ya se hizo odiar por mucha gente. Sí, ya. Pero pues es la parte de ser político. O sea, te vas a lanzar para esto. Tienes una campaña exitosa. No quiere decir que la vayas a hacer siempre. Pero sí. Ahora sí, señores. Digo, yo ya destapé lo que quería destapar hace mucho tiempo. Vamos a las naciolocales con Memelas. Bueno, pues aquí en nuestro país y en nuestro estado y en la ciudad están pasando muchísimas cosas. Por ejemplo, lo de que cesaron al fiscal de la FEPADE porque precisamente estaba haciendo bien su trabajo al investigar al señor Lozoya con lo del caso de Odebrecht, para que, bueno, se supone que... ¿Trabaste de acá? No, es que... Se mató un eructo. La vocalización, no vocalizó. Sí. Bueno, se supone que Lozoya aceptó dinero de sobornos de la empresa Odebrecht. ¿Eh? No le toques porque luego no salen gases, ¿eh? No sé por dónde. Al estar investigando, hizo una declaración que, bueno, dio a entender que ya estaba o que ya había encontrado
precisamente lo que necesitaba encontrar para declararlo culpable y de repente lo cesa. Eso. ¿Qué más vieron? Aparte de rap de Eminem, super rap de Eminem. Ah, lo de Larry Flynn. Larry Flynn, el legendario editor de la revista Hustler, que hay una película pues bastante más o menos ahí que se llama Woody Harrelson, que se llama La gente contra Larry Flynn, y explica pues por ejemplo cómo empezó a subir y luego cómo se metió en ondas acá cristianas y ese atentado, el cual lo deja pues, cuadrapléjico. Y pues ahora parece que el señor vuelve al ataque y pide, da una recompensa a quien tenga información sobre Trump. No, y aparte también, eso de Trump también. No sé si vieron la noticia de que hay una niña de 13 años que lo está acusando de violación. De violación, y sí, hay por ahí pues una sarta de cosas, ¿no? Por ejemplo, Larry Flynn destapó por ahí, gracias a él, destaparon, por ejemplo, escándalos de índole sexual entre senadores que eran anti-gays, anti-abortistas. Y resultaban ser pues, gays y con esto pues se les caía el teatro político, ¿no? Y en Estados Unidos pues las cuestiones sexuales son muy delicadas. Está ahorita el caso de Harvey Weinstein y todas estas demandas por acoso sexual, que por un lado incluso Quentin Tarantino tuvo que salir a defender al estilo de Tarantino. O sea, yo sabía cosas de Harvey Weinstein, pero era mi amigo, o sea. No, y aparte también. ¿Y cuánta gente en Hollywood tuvo un trabajo, tuvo un papel, pues literalmente, como decimos aquí, dándolas? Exactamente. Y que en México pasa. Lo mismo pasó con el Pussycatón. Ya saben a lo que se meten, o sea. También aquí es lo mismo, entonces es un prostíbulo enorme. Grítenlo, así. Es una. Yo me hago más papel. Es un bulezote, Televisa es un bulezote a nivel nacional. Es el prostíbulo más rentable, yo creo que de América Latina, porque todo el mundo sabe a lo que se mete, o sea, no nos hagamos tontos. Ahí para conseguir un papel, para conseguir, no sé, en Hollywood, para conseguir una Casa Blanca, una Casa Blanca, un buen guión, cosas por el estilo. Es tradición, simple y sencillamente. Marilyn Monroe llegó a donde llegó precisamente por eso. Y curiosamente, ella se hizo famosa no por su talento, sino por haber salido precisamente en la revista del Conejito. Y de ahí fue donde se catapultó la fama. Literalmente, era como lo fue María Félix aquí. O sea, una mujer sin talento que nada más llegó muy alto, pero por sus influencias sexuales, no porque se haya ganado un puesto realmente porque haya sido una buena actriz. Pues yo una buena discrepo, cantante. Porque sí. No has visto cine italiano, se nota que quedas corto. Los fans de María Félix no lo vayan a matar, pero sí, déjenlo hablar. ¿Pero sí tenía talento? Pues, digo, si trabajaste en Italia, dirigida por uno de los legendarios, como este cuate de. ¿Cómo se llamaba? Sí, lo que pasa es que, bueno, descendo el cine italiano, sí hay mucho peso pesado. Pero para actuar también por allá, o sea, en un tiempo en el cual ahorita el mexicano, pues ya ponen a cualquier chango a actuar, ¿no? Pero en aquel entonces, cuando estaba el señor Pedro Armendáriz, señor, pues, ahí María Félix, y vaya, que se notó. En ese entonces, ¿con quién andaba? ¿Con quién estaba casada? No, pues estaba con el Indio Fernández, pero francamente, pero francamente también la vida sexual de muchas mujeres famosas influye de alguna forma. Si no, dime que Jennifer López tiene talento, ¿no? Exactamente. Se casa con uno cada semana. Pero no, como tampoco se va a malinterpretar de que por ahí pudo hacer algo bien. Incluso Mariah Carey le hicieron actuar en esta película de Precious. Se notó que sudó al actuar. Vaya, que no tenía talento histriónico. Cantante, ni respetos, pero para actriz no. Y curiosamente María Félix actuaba, no cantaba. Cantaba horrible. Ahí sí te puedo decir que como cantante sí era malito. Pero bueno. Están oyendo el gallo de plomo de fondo. Ya saben. Ya lo podemos decir, ya es un chiste viejo. Pero si hablamos de lo nuevo, como al cuate ese que asesinaron de la
que era la banda, la banda Cuisillos. Un error de la fiscalía que vuelve a echar culpas ajenas a gente que ni siquiera tiene que ver. Una de las hipótesis que manejamos los amigos del Círculo de Periodistas es: ¿realmente fue un ajuste de cuentas o fue un robo que salió mal? Y estás aventándola para que no haya una investigación. Sí. Eso es lo malo. Y lo mismo, cuando hacen, alguien, como dice Meme, las hace bien su trabajo, pues lo despides, porque sabes lo que vas a levantar. Eso es lo. Yo creo que iba a levantar una cloaca. Sí, muy bien. Pues ya la había abierto, ¿no? El pedo está que empiezan a salir las cucarachas y de ahí se empiezan a poner como. Sí, que... se iba a poner muy grueso todo el asunto, muy delicado. Next. ¿Qué sigue? A la de. Ah, que la directora del. Del reexamen, pues ya era hora. Digo, ya se estaban tardando. Y también cuánto se van a. ¿Cuántos enredos van a sacar ahí por la virtual candidata esta Sheinbaum? Y se le van a aventar todos. O sea, es otra cloaca a punto de abrirse. Cobrar seguros de vida que nunca existieron. No, y es que lo hay. Desde febrero estaba la investigación. Es que lo va a hacer, o se echa la culpa al gobierno. Robándole el título al último. Robándole el título al último artículo de Víctor Rocas, el último editorial que se llamó Lo que el terremoto se llevó, más bien fue lo que el terremoto quitó, ¿no? Lo que el terremoto terminó sin brazo. Deja agarrar un pinche teléfono y me pongo yo de producción porque parece que estamos teniendo problemas con esto. Parece que no están oyendo. Sí, el micrófono. ¿Y el micrófono, en serio? A ver. Así, más vale que sigamos nosotros la producción porque sí, parece que se están quejando. A ver, yo la agarro. Memela se ve más sexy. Claro. A ver, vamos a turnarnos la producción entonces, como lo solíamos hacer en los viejos tiempos. Primero yo. El Marquitos, ¿dónde chingados te metiste? Ay, ese Marquitos. Ya, ahora sí, continúen. Ah, sí, tú decías. Tú estabas hablando. ¿De qué estaba hablando? Lo de Rapsan. No, ahí estaba hablando de Rapsan. Ah, sí. Prenda. A ver, venda. Bola para venda. Dos órdenes de aprehensión, una ahorita con los datos falsificados que estuvieron muy demasiado obvios para mi punto de vista. O sea, desde febrero está la bronca esa. Tienen simplemente lo principal, dieron datos de un predio que ni siquiera de ahí de la zona. Uh-huh. Y, o sea, debieron de haber. Y lo de la construcción, que no es, sí, para eso. Debieron de haber clausurado. Eso se lo habían sacado ya que hace 34 años les habían dado un permiso para que fuera escuela. Pero cosa curiosa, o sea, ahí en el Repsamen hubo más intereses, porque curiosamente Norberto Rivera no se despegaba cuando estaban haciendo precisamente las labores de rescate y de limpieza. ¿Qué tiene que ver Norberto Rivera con...? Pues porque es accionista también del colegio. Exactamente, se supone que ahí en el colegio había varias obras de arte caras, propiedad precisamente de la iglesia católica. Pues también hay mucha gente que lo vincula como el dueño, no necesariamente como accionista, sino que también tenía por ahí, lo que tú dices, obras de arte, que tenía pues dinero en efectivo y todo este, pues ese mamotreto, ¿no? Que salió de lo del perro, de todo eso. ¿Cuál perro? Era una porquería, ¿no? Ese perro rescatista y todo. Ah, sí, mal, sí. O sea, sin lo que se me hace curioso es que la segunda orden de aprehensión no le ponen tanta importancia, que es la que es para 20, los 26 muertos que hubo a base de todo eso, más a la otra, porque como yo les decía, o sea, ¿quieren no va a agarrar el gobierno esa responsabilidad? No. ¿Quieren encabronarse? Sí. Lo que está lo de los niños de Brazamén y con toda la gente que ha hablado, pues le ha tocado esa fibra sensible, ¿no? Ser padre de familia, que hubiera pasado. Pero ya se les olvidó, por ejemplo, el terremoto del 85. Ya se les olvidó la explosión de San Juanico. Ya se les olvidó. El del 22 de abril aquí. De Conchos. Ya se les olvidó ABC. ABC. Ya se les olvidó el 22 de abril. ABC. Ya se les olvidó. Ya los 43 mujer, ¿eh? De Ayotzinapa. Ya se les olvidó. Y cada pinche vez que pasa esto es lo mismo. Estamos condenados a repetir tragedias similares, iguales o más horribles.
porque a la gente se le olvida. ¿Y porque el gobierno federal no investiga? Porque ellos ya van para afuera, les queda un año, aguanta lo que puedas de relaciones públicas, salen todos los foros y al último vas a decir, quizás en el último mes del último año de Peña Nieto vas a ir a decir, sí, fue mi culpa, pero para que lo dejen tranquilo y sigue la mamotreta otros 6 años. Quien virtualmente gana la presidencia va a llegar con más problemas de lo que se fue. Porque así fue desde Fox, Calderón y Peña Nieto. Son la suma de todos los males que tuvimos de 12 años de panismo. Porque no hay una sola cosa que le hayan atinado. Incluso el Seguro Popular, que empezó bien, ¿y en qué se convirtió? También en un lavadero de dinero. Porque realmente, si Fox lo hizo, pues lo pensó bien. Hay que darle el crédito. Pero después en las administraciones, pues... fue el mismo tiradero y el mismo ensuciadero que se ha hecho antes. La Cedesol también. Todos los programas Cedesol con Rosario Robles. O sea, es un cuento de nunca acabar. También a Rosario Robles no la han investigado, no le han sacado casi nada. Y le sacan propiedades. ¿Ven la que más sigue? Exacto. Lo siguiente también sobre permisos y demás. La empresa Covestil, que falsificó datos, documentos, papeles y demás sobre la calidad de todos sus metales. Están involucradas al menos 500 empresas a las que les ha vendido metales. Japón está en crisis, señores. De hecho, y de lo peor, aceptaron que es de 10 años para acá. Las más involucradas son General Motors, Boeing, Toyota, Nissan. Bueno, pero ya venían también con los estándares de calidad desde ahí, desde lo de... ¿cómo se llama? Desde lo de Volkswagen, cuando empezó con los escáneres estos que empezaban a medir mal, cuando empezaban la industria automotriz también por ahí tuvo por la mala declive. Calidad, la mala manufactura. Japón viene, aunque digan que no, viene resistiendo los embates de una economía china que cada año crece 8%. Corea no se deja tampoco, y Japón es el gran rezagado de Asia. Incluso Vietnam, Tailandia, Surinam, muchas de estas regiones en el Pacífico, el Pacífico Asiático, están repuntando económicamente. Japón se estancó. ¿Qué hizo? Se quedaron, se durmieron en sus laureles, lo mismo que le pasa a Estados Unidos, ¿no? Quieren renegociar el Telecán y todo esto. Y Canadá dice, primero piensa bien lo que vas a hacer y ya después vemos qué show. Pero eso es lo de los japoneses. Más que ser desleal, porque todas las empresas lo hacen, ya denota desesperación. O sea, estamos jodidos para recurrir a la corrupción cuando en Japón no hay ese tipo de cosas. Yo creo que algo más bien va a salir mal o muy mal, y por eso están aceptando antes de... Hola, buenas tardes. Antes de que le saquen todos los... Que moleste familiar. Miren, yo cuento chistes para tu internet. La siguiente es... ah, esta, me fascinó. Ángel García Yáñez, diputado de Nueva Alianza. Proponiendo que se renueven las cédulas. el de la cédula profesional. Él tiene hasta preparatoria estudiada, nada más. El chiste se cuenta solo. Voy a contar un chiste de George Carlin. Pues le hubieras dicho al señor que lo contara. Yo creo que amerita eso. ¿Cómo lo ponía para porque el chiste es contundente, ¿no? Y luego la que lo apoya es Carmen Salinas, que no, vaya. En la primaria. No, pues ya. Ya estuvo. Fichera al fin de cuentas, ¿eh? La corcholata. Lo decía yo, que me acordé de su chiste, de su frase. Cada 6 años de hacerlo, lo que ya hiciste, lo que te partiste la madre tratando de buscar, cada 6 años te vuelvan a decir. Es como, ¿sabes? Es que supone que es como una revalidación, ¿no? Digámoslo así. No, güey, es lo mismo que quieren hacer cuando hicieron la carrera magisterial, literalmente. El maestro ya estudió, se aventó sus 4 o 6 años de normal, dependiendo. Muchos sí salen bien preparados, y me consta porque conozco maestros que son una chingonería. Hay otros que no valen madre, que nomás fueron a cotorrear y pasaron porque estaban en el comité, que eran cuates de fulano, etcétera, que algún profe les hizo el paro. Pero eso era lo que buscaba la carrera magisterial, tumbar aviadores. Exactamente. Pero no lo podían poner así porque en ese momento Frankenstein Gordillo estaba presente y estaba formando Nueva Alianza. Esa es la excisión del sindicato de maestros a este partido. La segunda es
que le sale el tiro por la culata, porque lejos de evitar todo esto, se metieron más. ¿Sí? Y aparte también, cosa curiosa, que gente que venía mal preparada, de repente empezó a sacar sus papeles con más facilidad, les otorgaron muchísimas facilidades para sacar una carrera, un doctorado, etcétera, etcétera. Incluso ahorita hay un subdirector conocido mío que gana más que el propio gobernador del estado mensualmente. Y el tipo es un inútil, un bueno para nada, que ni siquiera se toma la molestia de asistir a su turno. Así, con eso se los digo. Si ves que la Cámara de Diputados, todos los idiotas están dormidos, ¿eh? O faltan. Hay una excusa tan idiota que me dice, es que tiene compromisos más importantes que ser diputado y trabajar en el trabajo por el cual la gente te eligió. ¿Qué chingados es más importante que tu trabajo? Y si yo me pongo a decirlo esto, lo hablaba con Michelle hace rato, que yo aplicara ese tipo de cuestión, ese tipo de filosofía aquí, en el trabajo. Es que tengo cosas más importantes que hacer, luego vengo. Y no vengo en el mes, y el mes vengo y vengo a cobrar. ¿Qué me va a decir el patrón? Güey, llega a tu casa. Vete a tus cosas más importantes. Pero no, es que tú me elegiste para esto y me tienes que pagar. O sea, estamos promoviendo una ley de flojería, huevonada, pereza, extrema. No es que tengamos malas leyes, es que tenemos malos legisladores. Sí, que nada más legislan para su propio beneficio. Y el chiste de Dios Carrera, apoyar la guerra para proponer la paz es como promover las relaciones sexuales para defender la virginidad. Así es como suena este diputado que con la preparatoria le alcanzó. Sí, exactamente. Y le alcanzó porque es plurinominal o algo así. No, plurinominales obviamente sabemos que son unos inútiles, pero hay algo que con los independientes puede pasar, es que se vayan a reindependientes, que los plurinominales pueden terminar siendo totalmente obsoletos. Eso sí se podría, al ritmo que van, que es la hipótesis, a menos que un abogado como este que surgen por ahí nos persuada de lo contrario, que todavía es que preguntarle a Verduzco. Plurinominales e independientes. ¿Eh? ¿Cierto? ¿Qué más sigue? Disparan a Cecilia Méndez Torres, en Avenida Vallarta. Ah, sí. Al parecer la señora esta está implicada en varios casos de fraudes. Era por arriba. Son por arriba de los 15 millones de pesos. Y al parecer, bueno, la línea de investigación, la principal, es que fue una venganza precisamente por eso. Pero está implicado su hijo. Su hijo y parece que el marido también. Y el también marido había estado ya encarcelado, sí, en 2015 por robo. A lo que yo leí es que ella es la dueña de la inmobiliaria, que se supone que... Pero el hijo la administra, se van tras del hijo. Al hijo ya lo habían atacado y de hecho lo habían baleado y demás, pero no había salido lesionado. Ella ahora sí. Y está muy grave, hasta donde me quedé. Pero bueno, mientras que la fiscalía se encarga de investigar esto, está otro dato curioso, ¿no? Que se llaman las desaparecidas. Que por ahí, bueno, es un rumor. Yo saben que a mí no me gusta usar rumores como noticias, pero cuando dicen que el río suena es que agua lleva. Y como regular, por ejemplo, esto de las alertas Amber, comentaba un cuate y otra amiga, que no sirven. Porque simplemente la fiscalía dice, si no sueltas dinero, no investigas. Exactamente. Precisamente eso pasó hace poquito en Veracruz y en Oaxaca, que secuestraron a unas niñas indígenas y literalmente por ser indígenas ni siquiera hubo alerta Amber hasta varios días después. Me toca re. Y eso porque de plano la gente exigió que hubiera las alertas, que si no, por cuestiones de discriminación lógicamente, no hubieran sacado nada. Quieta puerca. Y eso es lo malo, que pues todo lo que se ocupa en este país para que funcione, pues tienes que engrasarlo con dinero. Exactamente. Terrible, vaya. ¿Qué más? Hay que hacerlas de una vez, porque hay que hacer las recomendaciones de una vez, mijo, porque es más, bueno, si no sabes la chinga que se lleva el editar soy yo, así que lo hacemos de una vez. De una vez, sí, pero ya ves, hay que hacer pausa. Esa fue mi idea, de hecho. Funcionó hasta que se pasaban más bueno, tiempo. Bueno, las recomendaciones, empiezo yo. La semana pasada me eché la vuelta al cine a ver la de Blade Runner 2049. Se la recomiendo mucho. Es una película
de una trama lenta pero muy envolvente. No se los voy a contar, no les voy a decir nada de detalles, pero está muy bien actuada, tiene muy buenos gráficos y muy buenas actuaciones, muy buenos efectos. La verdad es que sí vale la pena, échense la vuelta. Ryan Gosling y Harrison Ford. Está muy buena. Sí, Jared Leto. El otro día estaba leyendo un artículo precisamente sobre Jared Leto. ¿Por qué le siguen dando papeles a Jared Leto? La verdad es que no... Es que es el mejor cantante, creo. Desgraciadamente, yo en lo personal soy... No soy crítico de cine, no sé tanto de cine como, por ejemplo, Ramón Ceja. Pero sinceramente no conozco una sola actuación que diga Jared Leto se la rifó. Si acaso en la de... ¿Cómo se llama? El Club de los Desahuciados. Esa sí está muy bien actuada, pero en cuestiones de gesticulación todavía le falta mucho. Igual que este... ¿Cómo se llama? El que sale de Ghost Rider. ¿Cómo se llama este? Nicolas Cage. Nicolas Cage. Son bueno, en muy a título personal, son dos actores que desgraciadamente no gesticulan nada, no tienen nada de expresión. ¿Nicolas Cage no gesticula? No. ¿Neta, memelas? Bien, pieza. ¿Neta? Bien, la mayor parte de ¿neta? Actuaciones... ¿No has visto ni los memes de internet? O sea, ay, sí, que la neta sí te mereces un sopen. Fíjate bien, nada más en las escenas memelas. Así como que muy... Memelas, si no te agrada, nada más ve no es muy Living Las Vegas. Para... No, es la única más. Película buena de Nicolas Cage. La única que okay. Es así. Ya lo demás es puro. El nombre del papel de la película. Es puro Money Flex. Es Nicolas Cage. O sea, independientemente sí, sale Nicolas Cage. No, es como. Exactamente. Ahora ve contra cara también. Si eso no es gesticulación. Yo no sé qué estaba haciendo. Malísima. A mí me gusta. Es malísima. Pero francamente, Nicolas Cage se la lleva. Se llama Ojos de Serpiente. A esa no la he visto, pero. A mí no. Y aparte también le ponen papeles de acción. También, pero ahora sí, ¿cuánto le das tú a Blade Runner? Bueno, Blade Runner. Le doy un... Yo sí le doy un 4 de 5. Le deseamos de la tangente. Está bien. Muy buena, está bien. Muy buena película. ¿Quién sigue? Échense la vuelta para que la vean. Brenda. A ver si solo tiene que ver pendejadas para... Te la puso de seguro, ¿eh? Es el rating, es el rating. Todo es por el rating. Déjenme un poquito. ¿Fiesta de salchichas? No, o sea... ¿Eso vieron? Después de la fiesta de salchichas... De la fiesta de salchichas que solía ser el paredón de Hannon hasta que llegó Brenda. Exactamente. No, no les vas a platicar los detalles porque yo creo que la verdad se explica solo, ¿no? No, con el puro nombre. No se engañen. Se llama Brenda. No es para niños. No la vean. Mucho innuendo sexual, gay y de todo. Sí, de todo. Pansexual le dicen ahorita, ¿no? Los... Me bota de la risa. Yo, heteroflexible, yo diría. Bueno, ahí sí es de... ¿Cuánto le das ya de calificación? 2.5, o sea, es dominguera. Así de... Sí. Yo le di a John Wick uno de 5, ¿cómo está eso? Bueno, menos, o sea, creo que la calificación mínima que hemos sacado... Menos .5 de 5. Pues la película está, entonces sí, ese es el cine que está diseñado para hacer reír. Así es, está. Yo vi una que con el puro título ya se van a cagar. Mío de nadie. No. O sea, ya desde ahí ya es con Rosario Dawson y Catherine Heigl. Y es de un igual la ex esposa enfermiza, es drama, se empieza a envolver, se le empieza a lavar el coco. La película está bastante fluida, de hecho hasta en ciertos se ve hasta un poquito ¿cómo decirlo así? Predecible. Uh-huh. Predecible. Pero sí, pues sí, al final, hasta el final pasa algo distinto. Pues está bastante dominguera, está 2.5 de 5. Bueno, yo obviamente voy a estar aquí offline. ¿Quieres? Pero... No. ¿No vas a recomendar nada? Sí, estoy recomendando, pero me van a oír mejor. Ah, pues si quieres, siéntate, yo agarro el... Sí, ¿te vas a aventar la producción? Así de... El guapo. Así de... Bueno, yo la que vi fue, ya la había visto antes, se llama El Último Circo. Es una de esas películas, acércate más porque así no se oye.
una de esas películas de Alex de la Iglesia que es una verdadera blasfemia visual. Desde que las ves, se ven bien gotas. Desde que empiezas a verla, te das cuenta del contexto zafado sobre lo que es. Para los que tienen claurofobia, que ahorita está muy de moda con lo de eso, yo les recomiendo, antes de que vayas a ver eso, El Payaso, la de la novela de Stephen King, vete a ver El Último Circo de Alex de la Iglesia, película española, un cineasta español que ha hecho películas muy interesantes, y en una de ellas habla de lo que... Hoy nuestra canción. Hoy tu soundtrack. Y en eso habla, por ejemplo, de la Guerra Civil Española, cuando va terminando, cuando el régimen de Franco entra, y cómo un niño vive entre la guerra y esa transición de adolescente, en el cual el papá le va a decir, por lo que has visto, tú nunca vas a ser un payaso feliz, tú vas a ser un payaso triste. Y ese es tu destino. Y ve cómo matan a su padre, y de ahí la psique dañada de este payaso se convierte en una travesía que te quedas. Una de las escenas más impactantes, que si alguien vio Irreversible, la escena del extinguidor, se van a quedar de a 6 cuando vean al payaso con el otro. Yo le doy un 3 de 5, más por el lado artístico, porque es una cosa impactante visualmente, y si es algo que mezcla entre política, cosas de la psique humana y algunas aberraciones sexuales que por ahí las van a ver, no la vean con sus niños, es netamente para adultos. 3 de 5, recomendación. Ya lo jugaste. Yo voy a recomendar Batman Arkham Knight. Estoy jugando para PC, obviamente. Y la verdad tiene excelentes gráficos. Es más de lo mismo, metes mejoras. Mejoras en todos los aspectos, en el vehículo. Perdón. Sale Gordon. Bueno, aquí está el otro Gordon, los dos Gordon, los tonicionados. Perro, tú vienes de la ganadera. A huevo, para que me dejaran pasar rápido. ¿Qué crees? Ajá. Se le salió del chiquero. ¿Qué? ¿Qué hubo? Me salí con el ganado porcino. Por si no lo sabía, sigue. Bueno, está buen el juego, ¿eh? Nomás que es como el predecesor, los predecesores, con gráficos mejorados. Y le mejoraron bastantes cositas. Una le mejoraron, otra no tanto. Trae varias misiones, y yo le doy de calificación un 3 de 5. Está bastante. No me la subí yo. No, tú. Yo estoy jugando Battlefield, compré por ahí una membresía de EA Access y bajé todo con todo y el contenido. Si Battlefield ya estaba asquerosamente y visualmente en la PC Master Race, van a decir, está bastante decente jugándolo en Xbox One. Aparte estoy jugando las expansiones del Zar, que obviamente te explica por qué Rusia ya no entró de lleno a la Primera Guerra. Los gráficos de siempre, o sea, el motor Frostbite corriendo a todo, no se nota lento. No carga lento para hacer un juego bastante pesado, de 80 GB. Y el gráfico con las expansiones llega a medidas a 120. Tuve que desinstalar un montón de cosas al Xbox para que lo agarrara. Y con ello también, pues, venía en el bundle, porque también venía Titanfall 2 y también con las actualizaciones. Una chulada, ¿no? O sea, multiplayer, frenético, tanto en Battlefield como en Titanfall. Chacalero, sales y ya te mataron. O sea, que tienes que ser campero para sobrevivir. Así como nosotros ahora te pones un día para vivir. Yo le doy a tanto, porque los compré en bundle, los compré en Titanfall y en Battlefield 1. Yo les doy 4 de 5 a los dos. A Titanfall le daría 5 de 5, pero sí hay cositas ahí con el multiplayer que no cuajaron. No me gustó tanto como en el primero. Pero gráficamente está, el motor Frostbite está, porque obviamente los puristas de la PC, es que no se ve igual. La neta, tengo una pantalla de 4K, se ve chingo. Los dos. 4 de 5, no le pierdo. Y yo esta semana, la neta, no me pude poner a jugar nada. Pero me puse a leer y me traje mi librito. Ese se lo recomiendo mucho. Tal vez sea otra recopilación o antología de Lovecraft. Perdón, de Edgar Allan Poe, pero lo que tiene de curioso es que aquí, biografía y comentarios hechos por H.P. Lovecraft y Sigmund Freud. Sigmund Freud lo ve desde un ángulo meramente psicológico y H.P. Lovecraft lo ve desde un ángulo meramente de un fanático, porque aquí sí
La verdad se lo recomiendo mucho, chequen la portada. Vale la pena que lo lean y vale la pena sobre todo por los comentarios, porque ahí notas, mucha gente piensa que Lovecraft tiene mejores historias de terror que Poe, pero fueron basadas aquí, en él. Aquí dice, aquí se expresa como muy, ¿cómo se podría decir? Como de manera muy carnal, muy visceral. ¿Qué onda, carnal? Yo te admiro, brother. Yo te admiro, maestro. Este, pues fue como su mentor. Exactamente, Lovecraft era un asiduo fanático de Poe. Le encantaba su trabajo y muchas de sus obras están basadas precisamente en lecturas de Edgar Allan Poe. Te lo recomiendo mucho, vale la pena. ¿Cuál es la que está basada en el? Porque Poe sacó el cuerpo de este hombre desintegrándose por una enfermedad. Se llama. Es el horror de Dunwich, ¿no? Es uno de esos. Sí. Y hay otro que también es el extraño caso de Dexter Ward, ¿no? También por ahí toma los elementos de Edgar Allan Poe. ¿Son varios? Yo cuando me enteré de eso... Estoy leyendo que son varios. Y este hombre que se despedaza literalmente en tiempo real. Los hechos del... en el caso del señor Valdemar. Sí, está buenísimo. Por ahí sacaron algo de Lofra, como que se inspira en esta enfermedad extraña que termina tragándose vivo a... asombrado, o sea, una lepra que te mata en ese rato. Sí, exactamente. Olvídate del apocalipsis zombie, eso sí estaría bastante bizarro. Que por ahí Crisis, de hecho, tomaba parte de esos elementos, ¿no? La gente que te derrite y queda hasta pedazos. Sí, la verdad es que sí tiene una manera de narrativa, es Edgar Allan Poe, que te intriga, te envuelve, te enamora. Te envuelve, más bien. También, no es, bueno, muy a su estilo Mary Shelley, plasma de una manera, no sé si han leído ya el libro de Frankenstein, tiene una manera de narrar las cosas como bueno, muy, incluso se podría decir hermosa, porque no es un libro de terror meramente, es un libro de ciencia ficción y de crítica política, pero si lo lees no versiones modernas, si lees versiones más antiguas, te das cuenta de que la mujer a la hora que está escribiendo, lo está escribiendo con un amor y una pasión desmesurada, literalmente. Pues cuando escribes una narrativa, ¿sí? Exactamente. Tiene una forma hermosa de que lo empiezas a leer y te sigue interesando y te sigue interesando cada vez más. El libro precisamente de Frankenstein se lo recomiendo mucho. Este yo le doy una 4.5 de 5. Lo único que le faltó fue que la edición fuera de mejor calidad, la verdad. Pero la verdad, el libro es buenísimo, se lo recomiendo mucho. No me dejará mentir Felipe Wolf, que la verdad es que sí está muy, muy bueno. Muy bien, me toca la producción de nuevo. Me toca la producción. Y bueno, Poderosa, ¿tú qué dices en la semana? ¿Qué jugaste o qué hiciste? Ahorita me puse a leer. ¿Te pusiste a pintarte las uñas? La Biblia. No tengo. ¿Te pintaste las uñas a uno de las patas? Tiene más las uñas. Las pezuñas. ¿Me puedes cortar las uñas de los pies, güey? ¿Me puedes cortar los pies? Bueno, bueno, ya que estamos en eso de los libros, yo volví a leer un libro que ya lo he leído otras tres veces, pero cada vez que lo leo me gusta más. Se llama Los renglones torcidos de Dios, de Torcuato Luca de Tena. Muy interesante desde un punto de vista en cuanto a psicología de las personas. Es en un hospital psiquiátrico, los pacientes, una paciente que está enferma pero no está enferma, entra contra su voluntad por esconder ciertas cosas de la vida de su pareja y demás, llega, ella es periodista. Pues empieza como a hacer su reportaje de todo el hospital, se entera de toda la sarta de cosas que hay. Y está muy interesante la temática. La trama. La personalidad, cómo describe a las personas, que por muy loco que estés, a veces estás menos loco que los de afuera. ¿De qué año es ese libro? Es viejísimo, fue un bestseller de los 80, creo. Hay una historia precisamente real de la época de los años 70, de el hospital... ¿San Juan de Dios? No, es un hospital psiquiátrico, pero es en... ¿De qué estoy hablando, güey? Ah, no me acuerdo, Waverly Place creo que se llama, que precisamente sucede eso. Es una reportera X que se hace pasar por loca y se mete... Bueno, que parece un
lo que me están narrando parece juego de Outlast. Algo por el estilo. El juego de Outlast precisamente está basado en novelas pues de ese estilo. Pues ahorita muchos de los videojuegos están tomando pues, elementos de la literatura, porque ya no hay buenos escritores. Simple y sencillamente el de Resident Evil Revelations 2 está basado en libros de Kafka, de Franz Kafka precisamente, y cada capítulo del juego tiene el nombre de alguno de los libros de Kafka. Está muy bueno, claro, la verdad. Pero pues ¿cuánto le das tú de calificación? Yo sí le doy un 3.5 para abrirnos tan así. Diles de lo de WhatsApp, porque de mucha gente no de esa vez. Sí, chequen eso, esa función es nueva. Es una función, muchos ya la habrán visto, pero a lo mejor no la han probado. Está muy interesante, la verdad. El otro día la probamos y funciona actual, funciona bien. Digo, para en el caso de que se van preguntando dónde vienes, mejor ya le pone la ubicación y que vea dónde vienes, ¿no? Trae un error de cuánto, como 30 segundos. 30 o 40 segundos más o menos trae. Y y de precisión más o menos también tiene de 20 o 30 metros más o menos tiene de margen. O sea, más o menos, pero sí, o sea, sí funciona bien. Sí, te da una proximidad. Va a empezar la tercera guerra mundial. O sea, sí está interesante. No está tan inseguro porque ves si estás conectado. Se te dice que estás compartiendo tu ubicación. Así es. Y también lo puedes te puedes dejar de dar la ubicación. Y lo puedes hacer por 15 minutos, creo que es una hora y 8 horas, ¿no? Bueno, como lo pusimos era de que lo desconectamos nosotros. Bueno, conecta en automático. La tecnología al servicio del hombre. ¿Algún saludo que quieras mandar? Víctor Rocas. No, mi club de fans. Tengo amigos de Medellas que ya por cierto Silvia. Casi no se meten. Ah, Silvia. Silvia tiene ya, nos abandonaste muy gacho, amiga. Yo le digo que sigue a las publicaciones, la sigue sí, ahí no, pues pendiente. No mete, no carrera, pendiente. JC Blade tampoco. Van a estar ocupados, la verdad. Sí, andan joda, la verdad, los dos. Pues ahí chequenos Radio Morir, punto de reforma, que jueves a las 3 de la tarde. Ahí sí puede meterse a Facebook, que también lo transmiten. Un saludo. Ahí vamos a andar haciendo gárgaras también por ahí. Y pues más contenido editorial, ¿no? Más cultural. Yo me comporto. O sea, yo soy carnal. Yo soy vulgar, pero con clase, no como otros que. No, yo soy vulgar. Yo soy. Bueno, vulgar viene de común. Cuando quiero sacar el estilo, ya saben qué hago. Armani. Yo soy corrientito. Bien, con licenciado Cantinas, ahora en radio. El licenciado Popochas. El tío Alcoholemias. Alcoholicuín. Todos mis primos y tíos de allá de Estados Unidos. En Los Ángeles. De San Pedro los Aguados también. Saludos ya tenemos, ya llegamos a 293 seguidores. Un ¿ya? Saludo a toda mi familia allá en Tepec, Jalisco, en Amacueca, en Sayula. Todos los ranchos, bicicleteros, provincias y todas esas cosas que dicen que aparecen en el mapa, pero no. Como en, como en Memela, no aparece ahí mapeado ahí, su rancho no está mapeado. Semana, ahora sí, cada semana. Y esperemos que pues ahora sí mejoremos un poquito más. Porque subió mucho el nivel. Me ha gustado el estilo, me ha gustado las sorpresas, a veces tampoco uno con acelerado la carrera. Pero lo bueno es que seguimos con un estable seguidor por día y eso nos ayuda mucho. Bueno, fue un gustazo volver a estar aquí con el crew otra vez. Y pues ahora no sé, que usted también no se disfraza el día 30, ¿no? No, el 28, pero no han dicho nada, esperemos que se haga y si no, pues ni modo. ¿De qué te vas a disfrazar, mamá? No, de Papa Emeritus, pero ya. Ya te ves más... disfrazado el. Ya lo choteaste, ¿no? Bueno, entonces Papá se va a vestir de la chota, ¿eh? Papá Emeritus con brasier, porque ya se le sale No, Papá Emeritus cero. Ah. Ese está más chido. Me voy a disfrazar de negro de WhatsApp. No sé, la verdad, tal vez no tengo idea de qué. Chistoso. Ajá. Bueno, no sé si han visto el juego de Hitman. De Pigman. Va a ser de Pigman. Creo que es el Hitman Contract. En el primer episodio se llama El Rey de la Carne, me voy a disfrazar del Rey de la Carne. Bueno, sí, ya nomás te quitas la camisa y ya está. Exacto. Pues bueno, muchas gracias a todos por aguantarnos en otro. Que nos sigan por Facebook, WhatsApp, YouTube. Porque ya estoy esporteando también. Ok, muy bien. Sí, yo los voy a dejar ahora sí los tengo que terminar. Sí, tuve una semana muy complicada, pero sí. Bueno, pues entonces ya. Nos vemos. Saludos. Ay, un favor antes de irnos.
Si alguien sabe dónde puedo conseguir el libro de El Diccionario del Diablo, díganme. Llevo como 5 o 6 años buscándolo y es casi imposible porque ya tiene muchísimo que no sacan ninguna edición. El autor es Ambrose Bierce. Si alguien tiene una copia que quiera vender o saben quién no tenga alguna, avísenme. Porque o sea, si más llevo... que yo te la voy a conseguir, pero digital. No, pero... digital ya la tengo. Ah. Tengo dos ediciones. Una que es nada más texto y otra que trae varias ilustraciones. Pero sí me gustaría tener el libro físico. Bueno. Sí, a ver, esperemos. Muchas gracias, amigos. Nos vemos la próxima semana. Adiós.